shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. What it's like to be me, be me. No P, just living life as a teen, a teen. Go downstairs switching on the TV, TV. Got a tin of beans, got rips in jeans, that's me, that's me. Shout out to my man at the stand with the good grades. I've known him since school days, Sparky Carpet, yeah he got two trades. Works in a bar on Tuesdays, spud with a frown, I'm two-faced. Can't trust, I guess it's a new wave. Graph on the wall, you should see. ¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Como siempre, le saludan Fernando Palomo y Mario Kempes desde la cabina. Hoy veremos un partidazo de rivals, sin duda alguna. ¿Qué partido nos espera, Mario? ¿Podrán repetir hoy los buenos resultados conseguidos hasta ahora? Ojalá. El Atlético presenta el siguiente plantel. Joel Matip trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. Cuidado, que hay peligro de gol. ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! Coti Romero insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Jack Grealish. Partió la pelota pasada. ¡Cerca! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Atlético que no pierde su ventaja. Retomamos la acción. Rodríguez. Ha logrado recuperarla.
Antoine Griezmann. Ahí la tiene Griezmann. Hay peligro en el pase. ¡Fantástico el Dibu! Ahí tiene la pelota, se le escapa y le vuelve a quedar. Julián Álvarez. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Mira cómo lo dejó parado. Se viene la pata. Muy buena tajada este arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Tiro de esquina que no genera nada más. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. ¿Quién recibe, Crele? Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. Espectacular. Este pase lleva peligro. Acá se puede venir algo bueno. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. Grimaldo. Esa pelota ha salido al lateral. Viene ahí para meterse en el trayecto. Jack Grealish. ¿Quién recibe, Grealish? Buena manera de cortar esa pelota. Fernández. Ojo que trae compañía. Era bueno el ataque, pero se fuma. Se podía venir una ocasión clara después de eso, pero le llegaron bien. Leonel Miranda. Julián Álvarez. Dadivoso Griezmann regalando pelotas. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Para poder atacar, el Atlético debería tener la pelota, pero no lo consiguen. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para... A momento parece que llega el gol. Tapa muy bien para alejar el peligro. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Se hace con la pelota Thiago Silva. Y ahí va avanzando nomás. Ahí está el Principito Griezmann para definir. ¡Gol! ¡Gol! Los goles de diferencia ya. Con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso. Y por ahora el marcador está 2-0. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Jack Grealish. Ahí se viene Atlético por la punta. Griezmann. Esta es clara de gol. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. El córner que llega al área. Fácil la pelota para el portero. ¡Uy, qué mal pase dio! Es una verdadera oportunidad del arquero. Ver ahí el portero, se ha tirado con el balón, pero el juego continúa. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. ¡Ahí le pega! Nuevamente el arquero ha estado excepcional.
Y la gente sigue apoyando a su equipo que va 2 goles abajo. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Pelota que va al área con ganas. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Llegó en el momento justo para desviarla. Final del primer acto en este estadio. Ya nos metemos en el segundo tiempo de este partido con el Atlético de momento ganando. Julián Álvarez. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Julián Álvarez. ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivos. Seguirán luchando para remontar. El partido por ahora 2-1. Griezmann. Este es Griezmann. Termina el peligro con intervención del guardameta. Otamendi. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí lo tienen, el ejemplo de fútbol asociación. ¡Se puede venir el empate! Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el... ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada! Otro córner. Miren esa, Thiago Silva. Recuperación cercana al arco rival, maravilloso. Viene el empate. Buena intervención del Cancerbero. Y si es Griezmann. Dadivoso Griezmann regalando pelotas. Le queda todavía media hora al compromiso. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Perdiendo el partido por 1 a cobrar el córner. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Llueve el córner al centro del área. Esta aún puede terminar en gol. Atentos. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. Y ahí está. Pero arquero, pero la pelota sigue. Qué bien lo que ha recuperado. Fácilmente se limpia del contrario. Vaya providencial recuperación de pelota. Toni Kroos. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Atal. Lionel Miranda. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. 'Guido Rodríguez. Este pase tiene potencial. Antoine Griezmann. Se puede venir la contra, ojo.
Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Gran trabajo defensivo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Griezmann. Pelota que busca Griezmann. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Fernández. Filtrando bien el balón por ahí. Lo tiene Josep Batal. Va buscando el empate. Ahí está. ¡Qué espectáculo! ¡Qué día para estar en esta cancha! ¡Lo están empatando sobre el final! Mirá que lo buscaron y casi en la recta final lo consiguieron, ¿eh? Buen gol. Cruz se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Dembélé. La pelota no tiene dueño. A ver cuánto queda. 5 minutos nada más. 5. El partido está empatado todavía. Bueno, pelota y puede llegar primero. Buen bloqueo defensivo. Qué linda ocasión que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina. Mira esa bombeta que me han dado. Seguimos empatados, Mario. ¿Y a quién le dan las gracias? A este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacerle un monumento. Se vienen en trombo al ataque buscando el triunfo. Julián Álvarez. Y llegó. Dando vuelta al partido, no bajaron los brazos. ...3 a 2 en la pizarra, vaya festival de gol. Se van a jugar 2 minutos más en el partido. Esta es una buena oportunidad. Se les escapa el empate. Con qué bronca se va ahí este jugador al vestuario, ¿eh? El empate no llega y las ocasiones se van desperdiciando. Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Y a pesar, Fernando, de que el equipo le costó una barbaridad,